Hola gente de mi canal, bienvenidos y este es un nuevo video. Como ustedes pudieron ver en el nombre del video, el día de hoy vamos a realizar el tag de las películas, así que comencemos. Comenzaremos con la primera pregunta, dice película favorita. Mi película favorita es Encantada, que cuenta la historia de Giselle, una princesa de los cuentos de hadas que llegan al mundo real. Y en sí esta película es como un cliché, puede decirse de ese modo, de varias películas de las princesas de Disney. A mí me gustó bastante, me reí mucho, aparte que cantan y verla en la vida real fue muy gracioso. Pregunta número 2, escena preferida de esa película. De esa película me gusta la parte donde hacen el vals del rey y la reina, donde Giselle con Robert, que es uno de los personajes que ella conoce cuando llega a este mundo real, y amo el baile, es como una cosa tan mágica, tan bonita, tan... no sé cómo poder definirla, mucho amor, es como muy romántica la escena. Aparte que Giselle no puede amar a Robert porque ella estaba enamorada de Edward, pero al final después se da cuenta que él es su verdadero amor. Pregunta número 3, actor o actriz favoritos. En este caso voy a nombrar a dos, ambos son Chris. Es Chris Pratt y Chris Evans. Chris Pratt por Guardianes de la Galaxia, de cuando yo lo vi en esa película me encantó, lo encuentro como muy gracioso, muy carismático. Y a Chris Evans por Capitán América y Los Vengadores, ambos son demasiado guapos para mí, por eso yo lo elijo como actores favoritos. No, tal vez no me puedo fijar en cómo actúan o ese tipo de cosas, pero por lo menos yo lo encuentro bastante atractivos. Pregunta número 4, actor o actriz que detestas. No tengo ningún actor ni actriz que deteste. Pregunta número 5, director de cine favorito. Tengo dos. El primero es Tim Burton, ambos sus películas, la temática como entre fantasía y medio como oscuridad, media estética y fantasiosas de sus películas, me gusta bastante, como El extraño mundo de Jack, Frankenweenie o por ejemplo, no sé, algo más puntual, El hombre de manos de tijera. Y el otro es Hayao Miyazaki, en cuanto a sus películas que él ha realizado con Estudio Ghibli, como El viaje de Chihiro, Ponyo, El castillo ambulante, como ese tipo de películas que entre comillas son para niños, pero dejan una enseñanza para los adultos. Pregunta número 6, películas que te han hecho llorar. Las películas que me han hecho llorar son bastante, no, son bastante, pero sí he llorado con dos. La primera fue Intensamente, me la lloré mucho, especialmente en la parte final cuando Riley vuelve a su casa y se encuentra con su papá y se dan el abrazo y ella como que se disculpa por la situación. Y también en Harry Potter, las Reliquias de la Muerte parte 1, la muerte de Dobby. Él era un personaje bastante amigable y querible dentro de las películas de Harry Potter, por eso también lloré cuando murió en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Pregunta número 7, personaje que más te aterró. El personaje que más me aterró y que era cuando era chico fueron dos personajes. Uno fue Jason y el otro fue Freddy Krueger. Ves que yo veía unas películas de ellos cuando chico, no me podía quedar dormido y siempre tenía pesadillas o soñaba estupideces y siempre tenía que ir a acostarme con mis papás porque no podía seguir durmiendo y mi hermano me molestaba por eso. Pregunta número 8, ¿qué película amas y que todo el mundo detesta o no le agradó? En este puesto va a quedar para la película La La Land, porque hubieron críticas divididas. Hay gente que la amó, como es mi caso, y hay gente que también la odió. De la película lo que les puedo contar, así como a grandes rasgos, es que me encantó todo lo que fue desde el inicio
Y lo único que no me gustó fue el final porque yo no me lo esperaba. Pero así son las películas. Tienen desenlace que uno puede creer que va a pasar tal cosa, pero en realidad termina siendo otra. Para las personas que no la han visto y le gustan los musicales, les recomiendo que vean esta película. Pregunta número 9. ¿Película animada preferida? Mi película animada preferida es Mi Villano Favorito. Y dentro de Mi Villano Favorito, amo a Agnes. Es un personaje muy adorable, muy especial dentro de la película. Y me encanta. Solamente eso tengo que decir de Mi Villano Favorito. La he visto la 1, la 2. Y espero ver ahora la película de Mi Villano Favorito número 3. Pregunta número 10, villano favorito, y en esta categoría va a quedar la señorita Cruella de Vil. Porque no puede haber una persona tan mala y tan loca que quiera capturar unos perros para hacerse un abrigo de manta y sacarles la piel. Eso es como lo más loco que he visto. Aparte que el personaje es una mujer muy loca que lo único que sabe es fumar y quiere obtener a los perros porque se quiere hacer abrigos, porque a ella le encanta los abrigos de piel. Así que ella sería mi villana favorita. Pregunta número 11. ¿Género favorito y película preferida dentro de ese género? Lo que es animación me gusta bastante. Y dentro de este... No. Pregunta número 11. ¿Género favorito y película favorita dentro de ese género? Lo vamos a dejar para lo que es el género de animación, y la película que voy a mencionar es Ralph el Demoledor, porque me gustó, además la temática es bastante de mi onda. Pregunta número 12. Primera película que fuiste a ver al cine, y la primera película que fui a ver al cine fue Blancanieves, hace muchos años atrás, debo haber tenido menos de 10 años, y la fui a ver con mi hija y mi primo. Ahora se viene la última pregunta, que es la número 13. Recomienda una película, y la película que les voy a recomendar que vean es de Estudio Ghibli y es La tumba de las luciérnagas. Es una historia bastante cruda y que te deja una enseñanza de lo que provoca la guerra dentro de un país o una ciudad. Así que si ustedes no la han visto, y con este pedacito que yo les pude comentar, porque tampoco quiero hacerles como spoiler, les recomiendo bastante que la vean. Y eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Yo lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Y me tengo que despedir, no sin antes dejar las nominaciones para que puedan realizar también este tag. Las nominaciones serán las siguientes. La primera será para la señorita El Blog de Lupi, también para la señorita Mila de Caja de Diamantes, para la Javi del canal de La Pecosa, que puede que vea este video, y también para la Fer de la Fer PPS, para que también realice este tag. Y también, si hay alguien que lo quiere realizar, también lo puede realizar y me deja en los comentarios para que yo también pueda pasar a ver su video. Ahora sí, me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que le pueden dar dedito para arriba a este video si les gustó, se pueden suscribir a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!